Saludos amigos y amigas que nos ven en este programa Tus Finanzas, Tu Futuro. Mi nombre es Michael Rivera y hoy estoy nuevamente aquí con ustedes con el propósito de traerle temas educativos a la comunidad para que puedan tomar decisiones educadas con respecto a las finanzas. Y cuando hablamos de las finanzas, hablamos sobre un sinnúmero de diferentes temas, pero cada uno de ellos tiene que ver con un aspecto financiero, un aspecto económico de nuestras vidas. Nuestro propósito es poder ayudarlo, poder educarlo para que usted pueda tomar decisiones correctas, decisiones educadas para el bienestar suyo y el bienestar de su familia. Y hoy, para poder hacer eso, tengo conmigo a Jaime Pérez. Jaime es un realtor aquí en la ciudad de Redding y en el condado de Berks. Muchos de ustedes posiblemente lo conozcan porque él lleva muchos años haciendo este trabajo y también es bien reconocido por estar envuelto en la comunidad. Así que Jamie está aquí con nosotros y hoy vamos a estar hablando. El título del programa es Alcanzando el Sueño Americano, y hay muchas cosas que están envueltos con eso en relación de ser dueños de casa, pero hoy vamos a hablar específicamente de si usted tiene una casa y está buscando vender esa casa, cómo usted tiene que hacer, qué pasos tiene que seguir, cómo determinar el mejor precio y cómo hacer para que todo fluya suavemente durante este proceso para que usted pueda vender su casa al precio que usted quiere y que todo salga como usted desea, porque en la mayoría de los casos cuando estamos vendiendo una casa es porque queremos comprar otra casa y es importante el venderlo bien para poder comprar otra. Así que si no tiene papel y lápiz, busque papel y lápiz y preste atención a este segmento de Tus Finanzas, Tu Futuro. Jamie, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Michael. Está todo bien, muy gracias. Como le dije, hoy estamos hablando, Jamie, de los pasos a seguir cuando usted va a vender su casa, uh-huh, para que todo salga más fácil, ¿verdad? Porque sí, a veces sale fácil, a veces no tan fácil, pero hay cosas que debemos hacer para tener una mejor oportunidad a que todo salga bien. Pero para comenzar, quiero preguntar, si yo voy a vender mi casa, ¿debo de usar un realtor? Y si debo de usar uno, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de un realtor en la venta de la casa? Bueno, en mi opinión es muy importante usar un realtor para vender tu casa. Nosotros somos muy profesional, tenemos mucha educación acerca del procedimiento de venta, acerca del papeleo que va a ser necesario para usted completar una venta entre un vendedor y un comprador. Y también podemos guiarlos a ustedes a el banco que mejor le va a dar el programa, tú sabes, para que tengan los financieros de la casa hecho bien. Esas son las razones principales por qué usar un realtor, pero también es bien importante buscar un profesional, porque muchas de las transacciones que se hacen sin profesional se dañan entre medio de la transacción, porque la gente no sabe. Todo el mundo entra a la cosa con buenas intenciones. Una persona dice, pues yo quiero comprar una casa. Otra persona dice, yo quiero vender una casa. Y por tener esa meta, creen que todo va a ser fácil entre medio. Pero la realidad de la situación es que hay mucha ley, hay muchas reglas y hay muchas cosas que se tienen que hacer durante esa transacción para poder llegar al cierre de la transacción. El realtor tuyo debe de ser uno bien bueno y que te puede aconsejar durante ese procedimiento. Una cosa bien importante, comentarte que era bueno, tiene que vender para comprar, pero en realidad mi opinión es que tiene que comprar bien para poder vender bien. Porque en realidad, como uno compra una casa, tiene mucho más que ver en el futuro de ello, de que tú sabes en la situación que cuando venden. Cuando tú compras una casa, tienes que estar seguro que compra una casa que en un sector que va a valorizar y que también no pagaste mucho para la casa, pero un precio que en el futuro también se puede vender la casa bien, para que cuando tú quieres seguir adelante, tienes esa oportunidad y no tienes que batallar mucho con los compradores porque tiene un precio muy alto de la marqueta para vender. Ok.
Muy bien, eso es importante antes de vender, como tú dices, ¿verdad? Poder comprarlo bien para cuando llegue el momento de vender, haga una buena venta y no tenga que perder dinero en ese proceso. Jimmy, una de las cosas hablando de vender bien es establecer el precio adecuado de la casa, y por eso es importante usar un realtor que tenga conocimiento del área, que tenga conocimiento de la industria, porque el realtor es el que va a dar la recomendación al dueño de la casa en cuánto debe vender esa casa, ¿correcto? Sí, sí. Cuando yo entro a una casa, la primera cosa que yo hago es miro la casa bien, cuento los dormitorios que tiene, los baños que tiene, cómo de grande es la cocina, cómo de grande es la casa, qué tipo de servicio tiene la casa, acerca de la calefacción, de la electricidad, del agua caliente, cosas que son importantes a los demás compradores, y si tiene parqueadero privado, eso es una cosa que muchos compradores buscan. So, uno tiene que coger todas esas cosas y mirar y comparar en qué se ha vendido en la área hasta ese punto, y cuál tipo de transacciones están por ahí. Los compradores siempre quieren saber que están comprando una casa buena, pero el vendedor también está tratando de sacar lo máximo dinero que él puede de la casa, y eso se entiende. Pero también hay que tener cuidado que no le ponga un precio muy alto, que después cuando tú buscas comprador, la tasación del banco no le sale a la casa, y tú sabes, le hace daño al comprador y también al vendedor, porque se gasta bastante tiempo durante eso. So, lo que nosotros tratamos de hacer es mirar las ventas que son comparables a la suya, que serán casas que tienen más o menos el mismo tamaño, los mismos dormitorios, si tiene parqueadero privado, los servicios de la casa, así más o menos como expliqué. Y miramos el valor de esa casa en comparación a la condición de su casa. Y así es que nosotros podemos basar el valor de una casa. Okay. Es importante algo que tú dijiste, que es importante buscar el valor para que no ponga algo, un precio muy alto, y pueda haber problemas con el banco. Pero también es importante no ponerle un precio muy bajo, porque entonces usted como vendedor puede estar dejando dinero en la mesa. Por eso es, como le dije antes, tener un buen realtor, una persona con mucho conocimiento, para que pueda decirle, ok, mira, este es el precio que debe ser. No es muy alto, no es muy bajo, pero este es el precio donde vas a sacarle el mayor dinero a tu casa, y que va a poder venderlo ligeramente también. Claro. Y por eso es importante siempre buscar un realtor que trabaja en la área donde está tu casa. Ese conocimiento de ese profesional en la área donde usted vive le va a ayudar y le va a servir a usted mucho. Posiblemente ellos conocen otra gente en la área que ya están buscando casa, o ellos tienen suficiente conocimiento de la área y de los tipos de personas que les gusta vivir ahí, que ellos pueden buscar un comprador que va a valorizar tu casa de la misma manera que usted la va a valorizar como vendedor. Es importante buscar un comprador que de veras quiere vivir ahí y que va a amar la casa, y tú sabes que no va a tener muchos problemas pagando el precio que uno está pidiendo. Okay. Bien, ahora, Jimmy, si voy a vender mi casa, hay ciertas cosas que yo debo de hacer antes de poner la casa a la venta, ¿verdad? ¿Qué pasos yo debo hacer para prepararme para vender mi casa, para estar seguro de que el proceso fluya suavemente y que yo pueda obtener el mejor precio por mi casa? Pues una cosa importante es que nosotros cuando tenemos una casa, vivimos en la casa y tenemos la casa de una manera que nos hace nosotros cómodos. Pero cuando tú vendes la casa, tienes que presentar la casa un poquito diferente. Yo siempre le explico a la gente, compradores se quieren sentir como si están comprando una casa de museo. So, ellos entran ahí, quieren ver, tú sabes, que todo esté bien limpio, que no hay muchas cosas por todos lados, que la casa esté más o menos una forma que se parece bien bonita. So, la primera cosa que yo siempre le digo a la gente es que, tú sabes, como nosotros vivimos en la casa, es diferente de cómo se tiene que presentar. So, es importante que recoge su correo, cosas así que nosotros, que todos de nosotros en realidad dejamos, tú sabes, en cualquier ladito de la casa, las tareas de los niños,
Los zapatos y las chanclas, todo por la entrada. Hacerlo bien. Todo eso hay que recogerlo, organizarlo de una manera que no esté presente durante la visita del comprador. La casa debe de oler bien. Cosas bien sencillas, reparaciones bien sencillas, pueden cargar mucho efecto en una venta. Una cosa que yo siempre le digo a la gente, cambia todos los bombillos de las luces. Te aseguro que cada luz trabaja para que cuando la gente entre en la casa, ven todo bien ilumbrado, que las ventanas estén limpias, para que entra sol, tú sabes, luz natural. Cosas así, tenga el patio recogido, cosas así son bien importantes cuando tú estás vendiendo una casa, porque nadie se quiere sentir como que están comprando una propiedad que no vale la pena, o que es una casa que en realidad no la han cuidado bien, o que no la han mejorado bastantemente. Todo el mundo quiere comprar una casa de un vendedor que ellos sienten que el vendedor ha cuidado la casa y la ha hecho inversión durante el tiempo que el vendedor ha tenido la casa. Okay. Sí, punto muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas personas no pueden entrar a una casa e imaginársela limpia, recogida. Uh-huh. Eso es importante que usted pueda establecer eso para un potencial comprador. Ahora, Jamie, una pregunta. Yo he vivido en mi casa, vamos a poner que yo he estado ahí 10, 12, 15 años. Voy a venderla, voy a estar uno en el tiempo en la casa, y lo que se llama el wear and tear, las paredes se ensucian, el piso se mancha, hay unas cosas que a lo mejor estén un poco viejas en la casa. ¿Qué cosas yo debo hacer y qué cosas realmente no valen la pena hacer para subir el valor de una propiedad para prepararme para venderla? Es una pregunta muy buena. Pues lo que yo le digo es, mucha gente cuando quieren vender la casa, miran la casa de una manera y piensan que tienen que ser proyectos que no lo han hecho en los últimos 10 años. Ya tú tenías la casa 10 años y si tú no has remodelado el baño completo, ahora porque la estás vendiendo de pronto no es el tiempo para remodelar el baño. Lo que tú puedes hacer es estar seguro que la casa está pintada bien, esté recogida bien, que todo esté bien limpiecito, bien en orden. Yo siempre chequeo todas las luces, que también es importante hacerle servicio a los mecánicos. Yo bajo al basement si hay y miro el sistema de calefacción, y si hacen 3, 4, 5 años que yo no le he hecho un servicio a el sistema de calefacción, pues yo llamo a un profesional que me haga un servicio de ese sistema, para que yo pueda mostrar que sí, ese sistema hace poco que se inspeccionó. Afuera recojo todo, dejo el patio bien limpio, con la grama bien cortada, miro el cemento a ver si se está rompiendo el cemento, le tiro un poquito de para reparar los cementos. Adentro siempre quiere brillar los pisos. Más que todo es la limpieza. Una casa limpia afuera y adentro, con todo más o menos en buen orden, siempre te va a vender. Ok, so no hay que ir necesariamente y gastar miles y miles de dólares para cambiar, como tú dijiste, el baño, la cocina y cosas así, porque muchas veces uno no le saca lo que está invirtiendo. Y eso es la cosa, porque y si tú has tenido la casa 10 años y tú estás en una posición que tú quieres vender la casa y tú estás buscando una venta entre los próximos 3 meses, pues ya esa inversión no le va a salir, porque usted solamente tiene 3 meses para vender la casa. So, ¿para qué gastarle 5 o 10 mil pesos en remodelación cuando tú la vas a vender entre 3 y 6 meses? Es mejor poner la casa en un precio cómodo que ya compensa al comprador, que ellos pueden hacer esas reparaciones si serán necesarios en ese punto, porque imagínense gastar tanto dinero, coger el chance de vender la casa en el mismo precio que se están más o menos vendiendo de cualquier manera. En mi opinión no es recomendable ya en ese punto. Okay. Muy buena información. Hemos estado hablando de lo que tenemos que hacer para prepararnos para vender nuestra casa. Preparamos la casa, hablamos con un realtor, el realtor nos va a ayudar a vender la casa.
Ahora, durante el proceso de la venta, Jamie, ¿qué debo hacer, qué no debo hacer? ¿Cómo yo puedo ayudarte a ti o a mi realtor a poder vender la casa más rápidamente? Es una pregunta bien importante. La mayor cosa que los vendedores pueden hacer cuando está la casa para la venta es siempre mantenerla limpia, porque uno nunca sabe cuándo le van a hacer una cita para mostrar la casa. A veces nosotros estamos ahí, los realtors, en la mañana y nos llega una llamada y la persona dice, oh, yo estoy aquí más o menos, estoy en la área, vi que ustedes están vendiendo la casa, ¿cuándo la puedo ver? Ya yo estoy aquí, quería ver si la podía ver en media hora, una hora. Y en realidad un vendedor bueno va a querer conseguirse con esa persona ahí mismo porque ya están en la área y nos da una oportunidad de vender la casa en ese momento. Pero, y si yo tengo un vendedor que solamente le gusta recoger la casa o necesita hacer muchas cosas antes de que la gente entre, pues obviamente, tú sabes, yo no voy a poder mostrar la casa así rápido, y posiblemente vamos a perder oportunidades de seguir la venta para adelante. En otras palabras, recoja la ropa sucia del piso. Eso mismo. Fregue los trastes, ¿verdad? Y fregue los sartenes con comida para que cuando entren no huela claro. Comida a toda la casa. Claro, ¿verdad? Claro. A lo menos que va a cocinar para todo, eso ya es diferente. A menos que vaya a tenerle la comida, sí, al comprador. Sí. Okay. ¿Algo más que debe de estar haciendo el vendedor de la casa mientras está la casa a la venta? Sí, pues uno de los, les quería hablar un poquito acerca de unos documentos que son bien importantes. Uno de los más importantes en el estado de Pensilvania es la divulgación de venta, de vendedor. Eso es un papel que en inglés le dicen el Seller's Disclosure. Es un documento bien importante porque ese documento es el récord que se le va a presentar al comprador acerca de las reparaciones que se ha hecho la casa, cualquier mejoración o cualquier defecto que tiene la casa. Muchas veces los vendedores creen que no deben de poner la información en ese documento porque posiblemente le va a dañar la venta, pero en realidad ese documento es uno de los únicos que sobrevive el cierre. So, entre más bueno el vendedor lo tiene, le da más protección, que después si algo sale después de la venta, siempre se puede decir, pues, eso se presentó de esta manera, ya usted sabía que había este defecto, y le da el comprador el chance de decir, ok, yo no quiero seguir para adelante con esta venta, o yo sí quiero la casa. Pero es importante que no salgan después de la venta esos problemas, y que ellos pueden tener prueba que el vendedor sí le mintió o no puso esa información porque pensaba que le iba a dañar la venta. Y si el vendedor no pone algo en ese documento, en la divulgación del vendedor, el comprador puede entonces llevarlo a la corte, ¿verdad? Luego de la venta. Sí. Por esas cosas que tiene la casa mala que no fueron divulgadas. Sí, y en corte, un vendedor que tiene prueba que un vendedor sí no puso algo ahí en el documento, y que lo hizo por razón de tapar algún defecto que hay, será un caso fácil ganado al comprador. Por eso es más importante ponerlo para salirte de eso que tratar de esconderlo. Okay. Muy bien, así que eso es un documento legal. ¿Hay algún otro documento legal que yo como vendedor tenga que tener conocimiento o tengo que llenar? Pues como vendedor, cualquier récord que usted tiene de la casa siempre ayuda. Yo siempre le recomiendo a los vendedores que se quedan con algún recibo de trabajo que han hecho, especialmente si es un trabajo grande, como reemplazar una cocina, un baño o trabajo afuera, cemento, ventanas. Siempre se le debe de guardar los recibos para presentarle al comprador quién fue la compañía que hizo ese trabajo, para que ellos también ven que se ha mejorado bastante la casa. Yo siempre les recomiendo que guarden sus recibos
Pero la mayor de los documentos, la compañía de título, cuando usted vende su casa, se va a encargar de ordenar la mayoría de los documentos, que viene siendo el deed, tú sabes, toda la información acerca de la propiedad. Ellos más o menos se encargan de conseguir eso. Okay. Otra pregunta que es importante saber es, cuando yo estoy vendiendo mi casa, vamos a ponerle un precio para usarlo, un número redondo, lo voy a vender en $100,000. Uh-huh. De esos $100,000, ¿qué gastos tengo que pagar y con cuánto de eso yo me voy a quedar? Es uh-huh. una pregunta que yo quisiera saber, ¿verdad? Porque hay gastos envueltos en la venta de una casa. Uh-huh. Así que, hablando en temas generales, ¿cuáles son los gastos que hay envueltos en la venta de una casa? Sí, pues como vendedor, el vendedor siempre queda responsable por la comisión del vendedor, que siempre se divide entre el agente del comprador y el agente del vendedor. Así es que nosotros lo hacemos en Pensilvania. El otro gasto será el transfer tax, que es un impuesto que pone el estado de Pensilvania y la ciudad o municipal donde usted vive. So, por ejemplo, en Reading, el impuesto que pone la ciudad es 2.5%. En otras partes de Reading puede ser 1%. Digo, de Berks County, puede ser 1%. So, eso se cobra. También tiene que pagar el vendedor algunos gastos acerca de el título para hacer el transfer de los documentos, o tiene que pagar para preparar el deed de la propiedad y algunos gastos de la ciudad y el county para poder hacer el transfer. So, y si yo tenía que ponerle un número en general, ¿cuánto será todo eso? Yo siempre le pongo más o menos como 8%. Yo creo que entre 8% y posiblemente 10% es razonable. A veces el comprador le pide para ayuda al cierre. El ayuda al cierre máximo que se permite son 6%. So, en esa situación serán 6% más. So, todo son, esas cosas son cosas que tu agente va a hablar contigo cuando te hace la presentación para usted vender su casa. Okay. Así que eso es para que tengan una idea, como él dijo, esos son números generales. O sea, una casa de 100,000 es de un 8 a un 10%, eso te va a pagar de 8 a 10 mil dólares en gastos de cierre. Y si el comprador está pidiendo asistencia para ayudarlo a él con los gastos de cierre, pues ahí puede ser hasta un 6% adicional también, ¿verdad? Okay. Hay algo, Jamie, que se llama un home warranty. Sí. ¿Qué es un home warranty y es bueno, no es bueno? Pues, háblanos de eso. Hay muchos diferentes home warranties que hay en la marqueta ahora. En la oficina de nosotros cargamos como 3 o 4 diferentes home warranties. Home warranties son buenas, y si tú tienes, y si tú compras una casa y la casa de pronto tiene un sistema de calefacción que está un poquito viejita, o hay componentes de la luz que son viejas, y tú no pudiste negociar con el vendedor reparaciones, o tú compraste la casa en un precio más bajito sabiendo que tenía esas condiciones, pues tú le puedes poner una home warranty a la casa, y después, y si ese componente se te rompe o necesita reparación durante el primer año que usted es dueña o dueño de la casa, pues la home warranty hace las reparaciones. So, para darte un ejemplo, yo tuve una persona que se mudó en la casa, y después, una semana después de que ellos se mudaron en la casa, se les rompió el tanque de agua caliente. So, ellos pusieron la warranty y llamaron a la compañía, tuvieron que pagar $75, que eso es el deducible del plan que ellos cogieron, y la compañía le puso un tanque completamente nuevo. So, en ese caso, aprovecharon bastantemente esa gente. Yo he tenido gente también que ponen sistema de calefacción y todo. Tú sabes, tiene que tener cuidado porque a veces tienen deducibles y eso. So, depende de la casa. Okay. So, yo como vendedor, es algo que yo puedo ofrecer, porque como hablamos de la divulgación del vendedor, si hay cosas que tiene la casa, a lo mejor este home warranty puede ayudar con eso. Así que yo puedo decir, okay,
Jamie, si tú me compras la casa, yo te voy a dar el primer año de home warranty incluido, ¿verdad? Como para motivarte a comprar. Sí. De pronto va a ser la cosa un poquito más cómodo para el comprador, porque después ellos van a saber que si algo se rompen, ellos tienen protección en esa situación. Okay, perfecto. Ya se nos está acabando el tiempo, pero Jenny, si alguien que nos está viendo tiene alguna pregunta o quiere indagar más sobre vender o comprar su casa, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Sí, yo siempre estoy, yo estoy por toda la ciudad, por todo el county en realidad. Jaime Pérez, me puede conseguir por teléfono 610-413-2255. Muchas gracias. Ok. Gracias por estar viéndonos aquí en este programa, Tus Finanzas, Tu Futuro. Como dije, mi nombre es Michael Rivera. Pueden conseguirme a mí al 610-621-2661. Nuevamente es el 610-621-2661. Y le estaría más que dispuesto para contestar cualquier pregunta o ponerlo en contacto con el profesional que pueda ayudarle. Gracias por ver este programa y que pasen un lindo día. Ah.